somos reavivados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y porque es palabra de Dios, y porque vive, y porque permanece para siempre, todos los días buscamos en esa palabra del Señor un mensaje para cada uno de nosotros. Reavivados por su palabra es un espacio diario que nos convoca para la lectura y reflexión sistemática de las Sagradas Escrituras. Hoy nos detenemos en el capítulo 15 del profeta Ezequiel. Antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al detenernos en este capítulo de la Biblia, queremos por favor que te detengas a nuestro lado y juntos meditemos en tu palabra. Ayúdanos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 15 de Ezequiel es un breve capítulo donde se compara a Jerusalén con una vid inútil. No es el único lugar de la Biblia donde se compara a la iglesia, al pueblo de Dios, al creyente con una vid. Y a través de la ilustración de la vid y de sus frutos, se nos comparte la evidencia o las evidencias de la conducta de una persona, de un pueblo, de una iglesia, en este caso de Jerusalén, el pueblo de Dios. Comienza diciendo: el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, ¿en qué superará la leña de la vid a la madera de los árboles del bosque? Esa leña no sirve para hacer muebles y ni siquiera para hacer una percha. La leña de la vid, ¿en qué va a superar a la leña de otros árboles del bosque? Si la leña de la vid no sirve para hacer muebles, ni siquiera para hacer una percha. Versículo 4. Escasamente sirve para alimentar el fuego, pero ¿de qué sirve cuando sus extremos se consumen y ya se ha quemado por dentro? Simplemente hacer un poco de fuego. Versículo 5. Si cuando estaba entera no servía para nada, mucho menos cuando ya ha sido consumida por el fuego. Versículo 6. Por lo tanto, así dice el Señor Omnipotente, como la leña de la vid que solo sirve para ser echada al fuego, así haré con los habitantes de Jerusalén. Bueno, en realidad la vid está para otra cosa. Está para ofrecer en su fruto, en sus frutos, en la uva. Pero cuando no cumple el propósito de la vid de dar frutos y simplemente queda la leña y nada más que la leña, ¿para qué sirve la leña? Apenas para dar un poco de fuego. Versículo 7. Voy a enfrentarme a ellos. Se han librado de un fuego, pero serán consumidos por otro. Cuando me enfrente a ellos, ustedes sabrán que yo soy el Señor. Convertiré a este país en desolación porque ha sido infiel. Lo afirma el Señor Omnipotente. Amigos, esta ilustración de la vid aplicada en el pasado a Jerusalén se aplica a través de todos los tiempos a todo grupo religioso, a todo pueblo, a todo creyente, individualmente a cada uno de nosotros, que teniendo las chances de cumplir el propósito por el cual fuimos establecidos, dar frutos, no damos frutos y simplemente somos apenas una leña, apenas para un poco de fuego. El mundo en el pasado fue destruido por la acción del diluvio cuando el pecado llegó a su máxima expresión. Y el mundo en el futuro, en el fin de los tiempos, será destruido y purificado por la acción del fuego. Cuando nuestra vida no genera
los frutos por los cuales la vida ha sido establecida, entonces nuestro destino es un destino de destrucción. Somos pecadores sin esperanza. Lo único que nos queda por delante es la destrucción y purificación a través del fuego. Pero una vid puede ser podada, puede ser alimentada, cuidada, atendida, y una vid puede generar resultados dando frutos. De manera tal que todavía estamos a tiempo de permitir la actuación de Dios para que nuestra vida sea lo que tiene que ser. Que no solo tengamos el título de una vid o de un viñedo, sino que en verdad nuestros frutos demuestren que nuestra vida está escondida en Dios. Uno de los lugares, sí, más bellos de la Biblia, donde se vuelve a hablar de la vid, es San Juan capítulo 15. Y es allí donde dice que nosotros somos los pámpanos. Y que un pámpano no puede estar separado, que Jesús es la vid. Y es allí donde el evangelista Juan dice que, separado de Dios, somos eso, una rama seca, sin follaje, sin fruto, sin vida, solo alimentando un poco de fuego. Pero es allí donde también dice que, siendo separados de Él, nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Y podemos dar frutos abundantes. O lloramos por la vid seca que ya somos, o permitimos que Dios renueve en nosotros con su Espíritu una vida que produzca frutos abundantes. El Padre es el labrador. Dios mismo puede cuidar nuestra vida y conducirnos a ofrecer frutos permanentes de felicidad, de fidelidad, de bienestar, de integridad, de servicio, de compromiso. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a permitir que Dios como labrador cultive nuestra viña, que Dios como labrador corte, pode aquello que está de más, aquello que ya no tiene vida. Y si es necesario, que injerte en nosotros vida nueva, para que entonces tengamos frutos abundantes. La experiencia de Israel ya pasó. Ahora es la nuestra. ¿Cómo estamos? ¿Cuán secos? ¿Cuán próximos a una destrucción? ¿Cuán necesitados de una intervención de Dios? ¿Vamos a permitir? Sí. Por favor, permitamos la intervención de Dios. Ahora, pidamos que intervenga en nuestra vida y que produzca frutos maravillosos para todos. En estos momentos de oración, hablemos con Dios, pidiendo su intervención en nuestra vida.
Señor, gracias porque ya has intervenido en nuestra vida en lo pasado. Perdónanos por nuestras distracciones y por favor, interviene una vez más. Con tu presencia, con tu santidad, con tu poder, con tus promesas, con tus bendiciones, con tu gracia, injerta en nosotros vida nueva, de manera tal que podamos vivir una vida diferente, aquí, hoy, ahora, en esta tierra, mientras nos preparamos para vivir la vida diferente de la eternidad. Nada merecemos, pero nos colocamos en tus manos con gratitud y necesidad. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por la compañía permanente de cada uno de ustedes. Nos reencontramos mañana para seguir juntos caminando por las páginas eternas de la Biblia, siendo reavivados por su palabra.